¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Olva y bienvenidos a este nuevo tutorial. Este tutorial va a tratar sobre crear una base en específico para el género de Melbourne Bounce, que es una variante de Electro House, pero muy característica por las líneas de bajos y los sintetizadores que usan, y como que es muy saltarín, muy así como para ponerse a brincar como pinche loco. Algunos de los artistas que hacen este género son Binai, Rehab, Deorro. Son algunos de los ejemplos. Y si quieres escuchar el resultado de esta base y por supuesto descargarla, puedes entrar a la descripción donde encontrarás el enlace para descargarla y el marcador del tiempo donde puedes escuchar desde una vez el resultado de esta base. Así que vamos a comenzar. Primero tenemos que bajar el tempo hasta 128. Esa es la velocidad que lleva. Y hay que seleccionar un kick. El kick necesita ser uno bastante fuerte, con muy buen cuerpo. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Este puede funcionar. Parece que sí. Vamos a ver qué pasaría si le movemos aquí el pogo. Hace falta un poquito de brillo. No. Ok, me voy a quedar con esta. Es el Attack Kick número 29. Vamos a mandarlo al canal del Kick. También si no saben qué onda con esta plantilla, es la que siempre utilizo. La pueden descargar en la descripción. Está ahí en el enlace. Vamos a hacer un bajo. Vamos a utilizar Citrus. Normalmente los bajos son con algo así como de tipo FM. Eso podría funcionar. Vamos a mandarlo al filtro 1 y hacerle su envolvente con un filtro paso bajo. Y el patrón es bastante sencillo, solamente es 4x4. Vamos a mandarlo aquí.
suena medio simplón todavía. Vamos a distorsionarlo un poco. El kick tiene como mucha cola de grave. Vamos a hacerlo con un envolvente. Un poquitín de reverb. Vamos a ecualizar el kick. Algo así medio bruto. Vamos a ecualizar también el bajo. Okay, al haber hecho esta ecualización se perdió un poco del cuerpo, pero está bien porque para eso necesitamos un 3x oscillator para meter el subgrave. Hay que recordar siempre esto de utilizar las capas.
Así para que los bajos tengan buen cuerpo. Ok, ahora sí viene lo interesante. Podemos meter un poquito más de percusiones, pero sobre todo es hora de ser un solista. Nada más vamos a meter un clap para complementar esto. Percussion. Vamos a abrirlo en estéreo, nada más para que suene más chidín. Eso también se utiliza bastante. Un clap a cuatro tiempos. Pero bueno, va aparte del otro. Y tal vez un snare. Sí, algo así. Y ahora sí, para el solista vamos a meter un 3X Oscillator. Se puede hacer bastante fácil con este. Lo voy a enviar a un canal. Ok, tenemos este que es el sonido predeterminado. Vamos a cambiarlo por dientes de sierra y esta onda híbrida. Vamos a hacer esta pequeña desafinación. Y movemos esta. Vamos a activar aquí también el portamento. Vamos a ponerlo algo lento. Hace falta algo de nuestro poderosísimo sidechain. Vamos a ponernos una vez el patrón aquí en lo que sería un arreglo sencillo. Vamos a meter esto aquí, clap. Ok, y el sidechain lo tenemos que poner a nuestro solista. Okay. Eso es como que algo que se me ocurre tocar ahorita, pero todavía no terminamos de sintetizarlo. Creo que podría funcionar bien un filtro paso banda. Vamos a activar aquí la envolvente. Boom, boom.
Ok, y ahora sí vamos a distorsionarlo. Vamos a utilizar un Web Shaper. Web Shaper, ¿dónde estás? Te invoco. Aquí estás. Tenemos el Web Shaper. Podemos jugar también con las formas de onda. Podemos meter también un flanger para darle movimiento. Probemos con otra distorsión. Ecualizar un poquito también. Sería momento de hacer algo así en la en el piano roll. Si no les gusta cómo suena con el portamento, se lo pueden quitar y lo hacemos aquí en el piano roll. Es un portamento.
Vamos a ver qué pasa si lo hacemos a tresillos. Tal vez quedaría mejor. Hacer algo así y en este huequito pues ya hacer algo así como que algún fill con algún relleno con otros sonidos. Vamos a ver. Y algo que tiene también el bounce es que cambia mucho entre un sonido y otro. Así que, por ejemplo, tal vez tengo aquí ya este diseñado. Thank you.
Bueno, quedó medio pedorrón esta cosa. Así que vamos a hacer un segundo leaf. Rapidito, a ver si da tiempo. Esta vez con un citrus. Solo que vamos a copiar la melodía. Y vamos a meterle por acá un efecto. Puede ser del, por ejemplo, Effector. Vamos a ponerle este. Ay, cabrón. Cabrón. Los rellenos clásicos que se utilizan es un snare como este, pero con bastante reverb. Pum. Bueno, también ya sería cuestión de que le inviertan un poquito de tiempo para mejorar aquí este tipo de rellenos para que suenen más realistas. Que por ejemplo este quedó como muy delgado. Vamos a meterle más punch.
no les convence, realmente es cuestión de experimentar con otros sintetizadores. De hecho, se podrían usar hasta algún preset que haya por aquí. Por aquí había uno bueno. Vamos a ver los de Nucleon. Tiene demasiado delay. Bueno, ya meter también los platillos, porque no metimos nada de platillos. Por ejemplo, esta cosa. Y tal vez algo aquí para rellenar. Está como muy mal ecualizada esta cosa. Pero bueno, ya es cuestión de que le inviertan un poquito más de tiempo. De hecho, en algún momento también estaré haciendo la base, o bueno, más bien el track desde cero de Melbourne Bounce. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Así que si tú estás brincando desde el marcador del tiempo, esta fue la pequeña basecita que hicimos. Y va así.
Como verán, es algo bastante sencillo, solamente es cuestión de tener esta base. Eso prácticamente no cambia. Y jugar con las notas de lead para que pues suene brincolín, valga la redundancia, por eso es bounce. Y luego ya sería invertirle tiempo en estar haciendo ahí cosas raras con el sintetizador, que sobre todo son filtros paso banda, distorsión y también por ahí algunos filtros que sean del tipo como este, que es tipo vocal. De tipo formante se llama esto. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Pueden descargarlo en la descripción del video. Nos estamos viendo en la próxima.